Y él respondió: El hombre que llaman Jesús hizo un poco de barro, lo puso en mis ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Así fui, me lavé y entonces pude ver. En ese texto nos encontramos con la historia de un hombre que nació ciego, pero recuperó la vista a través de un encuentro cercano con Jesús. Este versículo tiene varias verdades importantes, verdades espirituales que pueden servirte de inspiración y aliento en tu jornada de fe. En primer lugar, noten que este hombre fue obediente a la instrucción de Jesús. Jesús le instruyó que se lavara en la piscina de Siloé y después bueno, le aplicó el barro, le dijo, "Vete a la piscina de Siloé y lávate." Y él sin cuestionar, sin dudar, el hombre ciego siguió la orden de Jesús. Y creemos claramente que su disposición de confiar y obedecer condujo a su sanación milagrosa. De la misma forma, nuestra fe crece cuando confiamos en la guía de Dios y obedecemos su palabra. Aunque lo que él diga parezca no tener mucho sentido. En segundo lugar, consideremos el poder de la transformación la vida del hombre ciego cambió para siempre cuando se encontró con jesús tu vida puede cambiar de igual manera aquel hombre pasó de una vida de oscuridad a una llena de luz y visión y de la misma forma cuando tú encuentras a jesús puede ser transformada tu vida nuestra vida puede ser transformada él quiere abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver la verdad y puede y quiere conducirnos a una nueva perspectiva de la vida por último, reflexionemos un momento sobre el papel de Jesús como la fuente de nuestra transformación. De la misma forma que Jesús usó barro para sanar al hombre ciego, Él quiere utilizar su gracia y su amor para sanar nuestras heridas. Cuando nosotros acudimos a Él con fe y en fe, Él obra un milagro en nuestras vidas nos da un nuevo comienzo, nos da una nueva visión para nuestro futuro. Permite entonces que Juan capítulo 9 versículo 11 nos recuerde ese poder de la obediencia, de la transformación y de la presencia transformadora de Jesús. Confiemos y obedezcamos y permitamos que Él abra nuestros ojos a su verdad y a su gracia llevándonos de esa forma a una vida llena de propósito y visión para su gloria. Que Dios te bendiga.